Luego de que Manuel Gardani y Guillermo Gómez no están a disposición para el técnico Mayer Candelo por lesiones, apareció una alternativa en la portería del equipo Corazón. Veamos. El estratega de Cortuluá, después de las lesiones y bajas por parte de los jugadores ya mencionados, mostraba preocupación por quién sería el guardapalos de su grupo, hasta que apareció la solución. Su nombre es Juan Camilo Arturo, hizo parte de Atlético Nacional en la gira de partidos amistosos que jugaron en la capital del país, un arquero que llegó en el momento que más lo necesitaba Mayer Candelo y sus colaboradores. Con buena actuación y destacándose como protagonista para que Cortuluá se llevara el triunfo, fue el debut de Juan Camilo Arturo. El portero sub-20 da las gracias a Dios y al conjunto tuleño por la oportunidad ante el Deportivo Pereira. Creo que gracias a Dios se presentó la oportunidad. Bien, me sentí bien, el grupo me apoyó, me dio la confianza, me acogió de la mejor manera y creo que eso facilita las cosas. Ya las condiciones creo que dentro del grupo todas las tenemos y es poner de parte de nosotros para el grupo. La verdad no lo conocíamos mucho. Pero lo que más me encanta más de sus condiciones es el carácter y la personalidad que tuvo, porque tampoco es que un arquero de 1000 partidos, sino lleva poquitos partidos y lo hizo muy bien, como debe ser, era su oportunidad. Yo le decía a él, hijo, no te conocíamos, tú declaraste antes de llegar que ibas a ser el arquero de Cortuluá, que ibas a tener oportunidad, y Dios es poderoso, te escuchó tus palabras, hoy te toca y vea, sensacional el muchacho. El cuidapalos nombra a algunos de sus profesores con los cuales se preparó como guardameta. Creo que no solamente Reniguita, sino el profe Prono Velázquez, Milton Patiño, Horacio Monti, fueron grandes mentores que tuve en mi carrera de formación. Hoy lo que soy lo debo a ellos y vivo agradecido con eso. Los dueños de los tres palos del elenco Centro Vallecaucano eran Manuel Gardani Arias y Guillermo Gómez, pero ahora parece que el amo del pórtico tulueño será el joven debutante. Creo que tenemos una sana competencia, somos muy buenos amigos, al que le toque va a hacerlo de la mejor manera, hoy me toca a mí, creo que trato de respaldar el proceso de ellos, el trabajo de ellos y para eso estamos, somos un grupo y al que le toque lo va a hacer de la mejor manera. El guardameta ahora solo piensa en ratificar contra Leones el destacado partido que realizó contra los matecañas y aprovechar cada oportunidad que le brinde el cuerpo técnico.